Junta Superior del Consejo General de Hermandades, autoridades, hermano mayor y presidente del Grupo Joven de Hermandades de Jesús Cautivo y María Santísima de la Paz, hermanos mayores y Junta de Gobierno, cofrades, amigos, buenas noches a todos. Un año más llega la Cuaresma y con ella los preparativos y actos que preceden a la Semana Grande. Empieza de nuevo la rutina en la que este pueblo se empieza a iluminar con los destellos dorados del sol de la primavera, a vestir sus mejores caras de terciopelo, tisú y damasco, y se perfuma de un azahar envolvente. Uno de los actos que se afianza año a año y que cada vez más con el canto de un gran número de público es el pregón de la juventud, que viene alcanzando su brevísimo. Organizado por el grupo, organizado por la Hermandad de Cautivo, y que me gustaría dar las gracias. Es para mí un gran placer y una gran responsabilidad hacer la presentación del pregonero de este año, Juan Rafael González Cueva, que reúne una lista. Juan Rafael, más conocido por los aquí presentes como Juan Rey, nació un 4 de diciembre de 1991, hijo de Rosalía y Juan. Desde pequeño empezó a formarse en el Colegio San Juan Bosco de nuestra localidad, donde además de aprender, se educó en la fe. Lo que ha hecho de él un joven, el joven de que todos hoy en día conocemos. Aún sigue vinculado a este colegio, ejerciendo como animador de la ley, o Cristo vive en este colegio. Comenzó como otra cofrade a los 13 años en la hermandad del Santísimo Cristo del Cautivo y María Santísima de los Dolores de Nazareno por iniciativa propia, ya que su familia no pertenecía a ninguna hermandad. Pasaron los años hasta que se dieron sus primeros pasos como costalero en la cuadrilla de San Juan Bosco, que no tiene mucho de cofrade, pero yo creo que sí, porque en parte nos influyó mucho en nuestro. Influyó mucho para que el primer paso que sacara por la calle de Morón fuera de María Santísima de la Amargura. Al 18 años cumplió el sueño de salir bajo las trabajaderas del Santísimo Cristo del Calvario, a cuya cuadrilla con fuerte nervio. Hace algunos años tomó parte en un proyecto de sacar a la calle una nueva hermandad, iniciativa que no se concluyó, pero que de ahí podemos sacar muchas cosas positivas. Una de ellas es que en la parroquia de la Victoria y Morón tiene una nueva rosa a la que rezar. Por último, el año pasado dio los primeros pasos de las vísperas de la Semana Santa de Sevilla, sacando el nazareno de la hermandad de Padre Pío. Buen cofrade y gran aficionado, porque nuestra locura solo tiene la suerte de entender a los lobos como nosotros. Pero ante todo, lo que más le mueve es la devoción por sus titulares. ¿Cuántas Semanas Santas juntos viendo las cofradías de nuestro pueblo, como nosotros decíamos, de mano a mano? ¿Cuánta ilusión cuando llegaba la Cuaresma, un momento en acercarnos en los recreos a ver los pasos de nuestros titulares de nuestro colegio? ¿Cuántas charlas dejartibles en cada quien? Los momentos que se viven al lado de él son los que se muestran el verdadero sentir de su persona, el verdadero Juan. En él encuentra una persona humilde, leal, honrada y sincera. Todos los que lo conocemos sabemos que es un gran amigo, de los que nunca defrauda. Es él el que está en los momentos de gloria, pero también está en los momentos en los que uno se siente derrotado. Y también os puedo decir una cosa. Junto a este pregonero, aseguro que no os aburriréis. Son muchos los momentos que nunca olvidaré. En el caso del campamento de Cristo Vive del verano 2008. Ese año el campamento transcurrió en el Rocío, concretamente en la Casa Hermandad de Marbella. Llegamos y hicimos una presentación, donde había gente de Andalucía, Badajoz e incluso de las Canarias.
Se llevó a cabo el reparto de habitaciones, momento de iniciar la frenética huida hacia nuestras habitaciones, cuando llegamos a nuestra idealizado aposento. Solo había literas con un sobier pelado, literalmente en las tablas. Os puedo decir que algunos nos vimos ya durmiendo en el suelo, cosa que a algunos como que nos daba igual. Intentamos buscar algunas explicaciones entre los distintos animadores que acabaron mandándonos a una casa cercana a por los colchones. Os puedo asegurar que un colchón no ha entrado mejor por esa puerta. A modo de parihuela, encima de nuestras cabezas, como buenos cofrades, la marcha elegida en esta ocasión fue el de muerte. El resultado fue un altavoz de un móvil que no daba para más. Decíamos el paso largo y rasheado y algún que otro cambio por cortesía de nuestro pregonero. Para la sorpresa de todos los presentes, sobre todo los extremeños y canarios. También recuerdo con gran entusiasmo nuestro primer ensayo de costadero. En uno de los tantos días en los que dos jóvenes aburridos y ociosos no sabíamos qué hacer. Bendito día. Decidimos acercarnos al club deportivo de los valencianos a ver el ensayo del paso de palio de la amargura. Y allí estaba su cuadrilla, a manos del que asumía era su capataz, Juan. A la vez, capataz de nuestro paso Don Bosco, al que denominábamos cariñosamente su cuadrilla de pretorianos, el Tito Bosco. Se nos acercó y nos dijo que si queríamos realizar el ensayo, que fuéramos por la roca. Imagínate nuestra cara. Allí que fuimos los dos en nuestras respectivas casas. Era aquella época en la que de los valencianos a la calle Lobato y volver lo hacíamos antes de cariar un paso. ¿Verdad, pregonero? Y a escondidas sacamos la ropa de costalero, que en verdad, si mi madre y mi padre me hubieran pillado, hubiera preferido decirle que llevaba una botella de alcohol y que iba a hacer botellona de cigüeña a decirle que llevaba un costal. Igualamos y realizamos un ensayo difícil de olvidar. Y ese año yo salí de acólito con un filial delante de la Virgen y él se estrenó como costalero. También hemos vivido un momento de entrañable recuerdo, como la última vez que portamos a Santo Domingo Sabio. Había transcurrido unos años más de nuestra juventud y nos dijeron que nos dieron la posibilidad de reunirnos con un grupo de amigos para atacar las salas de Domingo Sabio. Éramos todos un grupo de amigos, como Alfonso Escalante, Adrián, Miguel, Juanjo y otros tantos, que pasábamos las horas juntas del día, incluso más que nuestra casa. Llegó tan esperado día, con bastante viento y algo nublado, pero con nuestra ilusión intacta. En el momento de entrar en la iglesia y acercarnos a las andas, vemos que junto a la vela delantera izquierda lucía un lazo negro, en recuerdo de nuestro maestro y gran amigo Eduardo Calante, al que teníamos todos un gran cariño. Salimos a la calle y realizamos la procesión con toda la normalidad, a pesar de que el día no estaba muy católico. Y debido al aire, había que encender constantemente las velas. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que la vela delantera izquierda lució con ese luto, y nos acompañó durante todo el recorrido sin desfallecer en ningún solo momento. Por todo esto y por más, no podía negarme este día a estar aquí. Nuestra amistad es la culpable de que esté aquí hoy delante de todos los presentes. Pregonero, por tantos momentos vivido y por lo que nos quedan de vivir. Gracias y hasta luego. Thank you.
Crujió la trabajanera. La madera recia y suave se unió a mí. En este primer contacto, como si una mano invisible y maternal me acariciara. Solo, en mi oscuridad, cerré los ojos y te vi, más nítidamente que si te contemplara bajo el cálido sol de una tarde de mayo. Solo tú sabes lo que sentía en el momento, el cimbreo vibrante de la seda ardiente, el susurro de las flores dormidas en tu fanal, la negra inmensidad plena y misericordiosa del precioso chofado que adorna tu manto. Era mi universo, y entre tanta grandeza, encerrado en el pequeño mundo de nuestra marihuela, mi mente solo tenía ojos, los del alma, los que ven de verdad, puestos en tu serena belleza. Mi esfuerzo, en comunión perfecta con el de mis compañeros, generaba una fuerza sobrehumana, que incluso nos sorprendía a nosotros mismos. Cierto es que los milagros son potestad divina, pero el dar vida a un paso corresponde a voluntad humana. Puede ser costalero hecho en un acto de fe. Y aquella mola inmensa se hacía liviana, como una pluma. Se agitaba dulcemente como la hoja movida por la luz de mesa de vela. Como mariposa tomando el dulce néctar que nutre nuestra primera vida. En el cáliz abierta, una flor recién nacida. ¡Qué dulce es la carga sin mi vida! ¿Qué tiene las aristas de pared? Si tú las misas, sí, ligero el peso y la aceptación íntima compartida de nuestro silencio. A la hora de meter el cuello o de levantarlo sobre los pies, a la hora de ser todo uno y compartir el sufrimiento del que va al lado, o a la hora de ayudar al que más lo necesita. La cuadrilla es el ser reflejo de lo que queremos ser en la iglesia, siendo la hora en su capata, todos por igual. El sudor, gota a gota, resbala por mi rostro, como lo hacía la cera caliente en la falsa mierda que construye tu belleza. Y en cada surco que dejaba, seguía viendo hasta aquí, y a la bella sonrisa del corazón bendito. Y al sentirse tan cerca, lloré íntima y valientemente, sin vergüenza, como un harán creado, lleno de vida, y agradecido a la mano de tu divino ser. Tu auxilio es mi bendición, tu presencia es la causa de nuestra alegría. No me preguntes por qué te quiero, porque quererte como te quiero no es razón para quererte. Es locura, ya lo sé. Si desde que te encontré, auxiliaron en mi bandera y a mi corazón en su ceguera, solo mi fe me guía. No preguntes por qué, y solo desde que te quiera, madre mía. Señor hermano mayor y junta del gobierno de la hermandad, padre de sus cautivos y madre santísima de la paz. Señor presidente y demás miembros del grupo joven de esta hermandad. Señores hermanos mayores de las distintas hermandades que hoy me acompañan. Señoras y señores, hermanos de Cristo todo. Quisiera aprovechar estas primeras palabras para agradecer a vuestra presencia, donde este hombre ha recibido el inmenso honor que pregona el papel de la juventud dentro y fuera de las hermandades. En mis palabras se puede ver la responsabilidad que me ha supuesto. Por eso os ruego vuestra indulgencia, pues entre hermanos todo se perdona. Y aquí entre vosotros me siento apoyado y querido. Me habéis dado mucho como amigo y como cristiano, tanto fuera como dentro de la marihuela. Y eso no lo podía pagar ni aunque viviera mil años. Ya habrá otro mucho más generoso y grande que yo con los premios, aquel que da asistencia en nuestra vida. Dios para siempre. El 101 y la vida eterna. Así que seguro realizar negocio con él que conmigo. Quisiera también, con vuestro permiso, dirigir unas palabras. En primer lugar, agradecer a mi amigo presentador Ronaldo por esas hermosas palabras que dice hacia mi persona. ¿Quién mejor que tú para hacerme presentador? Amigo de la infancia, hermano costalero. Los dos empezamos juntos cuando poco, al cual tenemos un tremendo cariño. Gracias al grupo joven que tiene hermandad, el cual ha demostrado en mí la confianza y difícil tarea de pregonar el papel de los jóvenes dentro de las hermandades. Como no puede ser otro modo, agradecer a mis padres, a los que tanto quiero y pocas veces te lo digo. Ellos fueron los que me dieron la vida e hicieron de mí una persona buena y trabajadora. Cuando llega la cuaresma, los vuelvo un poco loco con el incienso, aunque después son ellos los que me hicieron incienso un poco.
Papá, mamá, gracias por todo. Ustedes. A mi hermano Ángel, Álvaro. Los tres vamos a cualquier acto cofrade, sea donde sea o la fecha que sea. ¿Cuántos kilómetros habremos hecho? ¿Cuántos igual habremos ido? Casi siempre recibimos una como respuesta. Llegamos tres veces a casa, pero esos momentos son únicos e irrepetibles. Ah, y tranquilo hay, que no pasa nada. A Vicente Domenico León, al que tanto quiero. Llevo involucrado a él mucho tiempo. Gracias porque cada día sea algo especial en mi vida. Y por último, agradecer a mi gente de Utrera, mi tertulia de Marihuela. Los vos que me decís ahora nos pusieron en camino. Nosotros nos encargamos de hacer el resto. Gracias por cada tertulia, por cada palabra de ánimo. Siempre llevo recordado aquí en mi pecho. Cuánta vivencia contigo y todas a tus plantas. Retiro ante tu belleza única, e indescriptible, que ni el poeta más célebre puede expresar en su verso. Yo solo soy un coche de mar en la trabajadera de la vida. Hoy quiero alegrar mi vivencia y sentimiento hacia este bonito mundo que me atrapa, como una tela de araña, envolviéndome con su rico de cera, sin un sutil abrazo se trataba. Ya he hecho realidad mi sueño, ya acabo esta luz espera. No te marches con la opción que pasa, quédate siempre a mi vela. No podía ser de otro modo, he de realzar el papel de la juventud, que poco a poco va desempeñando dentro del ser de la hermandad. Cómo estos jóvenes, con su esfuerzo y trabajo día a día, van ganándose el respeto y la admiración de los demás. Y con su dedicación y amor a su titular, van luchando contra viento y marea, para encontrar su sitio dentro de las mismas. ¿Quién no ha visto un joven limpiando plata en tiempo de cuaresma? ¿Quién no ha visto un joven limpiando plata en tiempo? ¿Quién no ha visto un joven participando en los actos de hermandad? ¿Cuántas veces antes pone sus clases de diario para participar en la vida de hermandad? ¿Quién siendo joven no ha sentido esa inquietud? Dios, os aseguro que desde pequeño siempre esperaba con anhelo el mes de mayo para que mis profesores me mandaran a preparar los puntos de maldición honor. Con ella aprendí a llenarme del inmenso amor de montar con el cinturón sus mejores altares. Y no solo por la técnica, sino por la cercanía de estar junto a mi madre. Por eso, rogaría a los mayores de la hermandad que reflexionaran sobre mis palabras, que apostaran por la sabia nueva y que nos dieran cabida a tantos años de tradición. La juventud no es charnía con la madurez, hay que cuidarla, hay que enseñarla a caminar, sin olvidar nunca lo más importante, que es la formación. Para mí, formación significa ser miembro activo de la Iglesia, siendo uno de los pilares importantes de nuestra hermandad, junto a la caridad y al culto. Pertenecer a un grupo joven no es solo asistir a un culto, es involucrarse con las obligaciones que conlleva la responsabilidad de Chávez, de saberte parte de ese grupo, con el que compartes ilusiones, alegría y a veces hacha pena. Cuánto silencio rodea la labor callada, cuánto cariño en cada hecho y cuánto amor en cada palabra. Mi pasión, el mundo del costado. Esta afición se remonta a mi marcha de infancia, cuando jugaba con los amigos de mi calle a los pasitos, hechos con palés de madera. Cada uno de nosotros éramos los encargados de decorar el paso. Uno buscaba los faldones, otro las flores, otro buscaba la red para poner la marcha. Era un juego de niños, pero albergaba un sueño, que era ser costal del Hijo de Dios y de su madre. Con 14 años empecé a salir de costal de San Guapo. Fui a recorrer un poco asustado, porque no sabía dónde iba a encontrar allí, pero a la vez tranquilo, porque iba a ser corsario de los pocos, y para alguien con el tricolor salesiano como la mía, es lo más grande. Cuando llegué a la sala de televisuales, que era donde se iba a realizar la escuela, vi que todos los que iban a ser corsarios eran chavales de mi edad, incluso más pequeños. Juanma, el que fuera capataz, nos trató muy bien, y miraba mucho por nosotros, para que no nos pasara nada debajo del paso. Para mí, siempre será mi maestro del corsario, el que me enseñó a amar el chavito oficio. Hubo una frase suya que me marcó: el que se siente costalero siempre quiere echar debajo del manejo. Y esa frase la lleva a ganar debajo de los pasos. Si tengo que echar una chicota más debajo del paso, estoy, porque los pasos es lo que me da la vida.
Aún recuerdo el primer ensayo, desde la avenida de Memphis, en la calle de la Junta, hasta el taller Sebastián Sierra, en la Plaza de la Victoria. Imaginarse cómo sería eso la calle de Sergio Lecano. No todos los costales teníamos costales, y nos lo íbamos prestando según hacíamos el relevo. Gracias a esa cuadrilla, crecimos costales como personas, y grandes amistades se formaron ahí abajo. Hoy, este grupo de chavales ha crecido, y la mayoría ha seguido su vocación como costales en sus respectivas hermandades. Y son grandes peones dentro de ellas. Se vienen a la mente nombres como Nono, los hermanos López, Mayón, Álvaro, entre otros. Son muchos recuerdos y vivencias de esos años. Años muy duros, porque no sabíamos hacernos la ropa, no sabíamos andar, pero ensayo lo aprendimos. Costó mucho, pero todo el esfuerzo tiene su recompensa. Y con 15 años pegué el salto de Semana Santa. Juanma me llamó para ir a ensayar con la Virgen de la Amargura. Le contesté que sí, pero con un poco de miedo. Él me tranquilizó y me dio beso y me iba a hacer un par de chicotas. Entonces acepté, aunque sin consultarlo con mi madre, ya que ella no me dejaba. Hice mi ensayo escondido. ¿Con qué casualidad que mi compañera trabajadora fuera el indio plazo? Jefe de estudio de los salesianos. Y poco antes de Semana Santa, tuve un pequeño nivel con él, lo cual llevó a mi madre a una cita con él. Y este le comentó que salía con Chalet en la Amargura. La bronca que me llevó a llegar a casa fue peor de salir con Chalet entre el propio niño. Pero al final pude convencerla para que me dejara salir el martes santo. Le expliqué que solo iba a ser pesado un rato, que apenas lo iba a notar. Entonces, aceptó. Ese martes santo disfruté con un niño. Aún guardo buenas amistades y me dio mucha pena la banda cuadrilla. Fueron 4 años de estupendo. Cuando cumplí la mayoría de edad, fui a la hermandad con mi hija, mi hermana del Calvario. La primera vez que iba a un paso tan grande, pero mi devoción hacia el Señor habló en la mano. Allí sigo como costalero, en la octava trabajadora del Señor, con grandes peones y mejores personas. Espero que el Señor del Calvario me dé la fuerza necesaria para poder seguir siendo sus pies en la tierra. Tengo un sueño como costalero, y es por el hacer esta penitencia a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Es un deseo que tengo desde hace mucho. Y a pesar de todo el mundo, recibir las igualas, no pierdo la ilusión de que algún día eso llegue. Ya tengo la suerte de ser costalero en víspera de Semana Santa, en la hermandad de Padre Pío, con el Señor de la Salud y Clemencia. Ya lo dijo el bigote, auxiliar de la cofradía. No hace falta pasar por campana para ser costalero de Sevilla. Buzón, Álvaro, ¿a qué le toca el coche para ir a igualar? Pregunta que siempre nos hacemos para ir a Sevilla. ¿Qué viaje hemos hecho? ¿Qué le risa echamos? ¿Y qué sueños a la vuelta? Pero siempre merece la pena. He tenido la gran suerte de salir de Consalento bajo la reliquia de Rocón. Fue mucho tiempo de preparación para su visita. En principio no iba a salir con paso, y cuando el padre Mario me buscó, sentí una gran alegría. Don Bosco llegó al convento Santa Clara, y allí empezó todo. Ha sido el paso donde peor lo he pasado con Consalento: el calor, la falta de Consalento, los parones. Pero nunca me dio la ilusión de crear la reliquia del fundador de los salesianos. Era lo que me hacía empujar y aguantar los kilos. Fue un día magnífico y digno de repetir. No todas las vivencias como costalero han sido buenas. También ha habido pena y lluvia, mucha lluvia. Momentos de impotencia al ver que tus sagrados titulares se están mojando. Y tú no puedes hacer nada para evitarlo. Solo rezar para que no pase nada mal. Ser costalero no es solo parecer un simple costal y una faz. Va más allá. Son unos valores que se adquieren con el paso de los años, como compañerismo. Compañía con el que va al lado, que aunque no me lleve bien, debajo de los faldones hay solo un corazón. Y hay que jugar fuerte para mí. Sacrificio. Sacrificio para cuando los kilos vengan. Sacramento, hay que apretar los dientes y sufrir. Y por supuesto, devoción. Devoción por el que va arriba, que es el único para mí que debe haber. Tengo a mi madre con sin vivir. Tengo a mi madre con un deber. ¿Quién se lo tiene ganado? La madre de un consalero.
mi casa salesiana, a la cual pertenezco desde que tengo uso de razón. Ya sea en el ambiente juez, que estuve desde infantil hasta la ESO, 13 años dentro de ese bendito colegio, que no solo te formaba académicamente, sino que formaba buenos cristianos y grados con el que animan un poco. Y su sistema colectivo, razón, religión y amor. O en el ambiente familia, que aún sigo ligado a ella, junto al centro de Venezuela, en el que vienen también luchando para que los jóvenes de Morón tengan otras alternativas distintas para divertirse, siempre bajo los valores cristianos. Eso es lo que yo le quiero transmitir a mi grupo de fe, al que tanto cariño le tengo y con el que llevo un camino de acompañamiento junto a ellos. Esto me aporta mucho en mi vida diaria, igual que yo le intento transmitir el mensaje de eso. Son muchas las dificultades que he pasado, pero se ven gratamente recompensadas con una simple sonrisa o un gracias. También soy hermano de la buena muerte, a la que siempre que puedo, tiendo mi libro en todo lo que necesiten. Y por supuesto, soy asociado al Chico Feliz que mencionó, mi devoción mariana particular, a la que siempre me encomiendo toda mi oración. Ya lo decía un poco, confié en María sin duda y veré lo que son milagros. Y cuando nuestro Padre nos llame a reparar el cielo, quedaremos gratamente sorprendidos de lo que María ha hecho por nosotros. Hecha en un año difícil, echamos en comunidad religiosa, pero aún así, la casa sigue llena de vida y de dignidad especial, preparando el bicentenario del nacimiento del Padre Maestro de los Hombres. Es una gran efeméride que se celebra, pero no solo la casa de la casa anciana, sino que ha de celebrarse todo el mundo. Y así recordar a todos los salesianos que han pasado por el colegio y que tanto bien han hecho por el pueblo de Morón. Tenemos la gran suerte de contar con dos mártires y beatos de Morón, aunque algunos no lo quieran ver, que son don José Limón y don José Blanco. Dieron su vida por defender a la religión. Ellos son mártires salesianos. La casa salesiana siempre ha formado parte de mi vida y siempre la formará. Para mí es una suerte haber estudiado aquí, siempre lo he dicho. Gracias a los salesianos, soy la persona que yo soy hoy en día. Allí fueron mis primeros pasos como profesional y costaleros. Son cosas que nunca olvidaré. Siempre bajo atenta mirada y el manto protector de Maricel Dora. Dios te salve, soy Dora, reina y madre salesiana, madre de mi vida y de mi corazón. Desde pequeño te aprendí a rezar y a querer. Cuando llega el mes de mayo, la casa salesiana y raya más fina y color carecochumbre. Tu camilla se llena de fieles, los cristianos te aclaman y te veneran, porque eres reina, señora. Ruega siempre por tu hijo, auxilio de los cristianos. Madre auxiliadora, una vez que por ti puedo, que eres mi faro y mi guía, mi sol, mi luz, mi alegría, mi fortaleza y mi consuelo, contigo yo tomo el cielo, como antes lo tocaron aquellos que me enseñaron amarte con hecha emoción. Gracias de corazón por la herencia que me dejaron. Y a Dios pido que no me falte la fuerza para quererte y amarte tanto, porque tú eres mi fe, mi auxilio, mi alegría y mi llanto. Domingo de Ramos, Domingo de Pascua. El Domingo de Ramos es para los cofrades como la mañana de Reyes para los que vienen a casa. Nos despertamos con una ilusión enorme de que al fin la espera terminaba. Nada más levantarnos, nos asomamos a la ventana, esperando encontrar un sol radiante que resplandece como un faro. Y al verlo suspiramos, diciendo: ¡qué gran día para disfrutar del Señor de la bondad! Como buenos cristianos, vamos a la misa de Pascua. Y cuando escuchamos el Evangelio sobre la pasión y muerte de nuestro Señor, nos emocionamos. Ya ni vuelta atrás. Solo toca disfrutar de lo que nos gusta los cofrades. Cuando acaba la misa, nos dirigimos con gran emoción y júbilo a la capilla de los salesianos, para ver al Señor disfrutar en su regalo entrar a Jerusalén. No hay mejor forma de abrir nuestra Semana Mayor. Las puertas del templo se abren. Ya está la cruz de guía asomando puerta interna. Empiezan a salir tramos de pequeños nazarenos con palmas en las manos, recordando que fueron niños que recibieron a Jesús en su entrada triunfal. Y ya se ve el Santísimo Cristo a la bondad, montando su colegio, saliendo por las puertas. La campana de las parañas suena a gloria y la banda en torno a marcha real. Los costaleros dan un izquierdo. La gente aplaude y se emociona, porque ya está la primera en la calle. No consigo mi Semana Santa sin la feria de la Huertica, como es conocida cariñosamente. Ya son 50 años
que el Señor la honra está entre nosotros. Este domingo es el día donde nos volvemos a ser niños otra vez, viendo hacia el Nazareno con sus túnicas blancas, aguantando un calor bajo el antifaz. Ellos serán el futuro de nuestra hermandad. Muchos no sabrán por qué lo han vestido así, ni siquiera sabrán quién es el que está montando por el niño. Ya está el tiempo de saberlo. Ellos lo único que saben es que están disfrutando con sus amigos y sus padres. Y esa es la vida que tiene que ver un cofrade de Semana Santa. Disfrutar con amistades y familiares y viendo al Señor evangelizando por las calles de Córdoba. La cofradía llega a la carrera oficial. Todos esperan con ansia a que un niño, un simple niño, mire a la venta para poder hacer su estación de penitencia. Ya lo dice el Evangelio. Para entrar en el reino de los cielos hay que ser como niño. El domingo no acaba con la entrada a la orequita, que era la hermandad del conflicto. Después de haber descansado algo, ponemos rumbo a la capital de la Sierra Sur, para poder disfrutar de una gran hermandad, y con mucha devoción popular. Se abre la puerta del templo. El color blanco inunda las calles de San Miguel. El Señor cautivo, abandonado por sus discípulos, descansa sobre un monte de lirio moral, con su túnica blanca, de forma sencilla y elegante, con un andar firme y siempre en el frente. Pone rumbo a la carrera oficial. Y justo al final sale el primer palio. Un palio alegre y alto, que dentro de él guarda la rosa más pura de San Miguel. La niña guapa de oro, la Virgen de la Paz. Con ese blanco le cubre el derecho. Y esa cara que no se va a aguantar. Sale bolo para repartir paz. Paz, que tanta falta hace en este mundo. Anochece. Y nuestro padre de sus cautivos avanza por las calles al ritmo de corneta y tambor. Y va dejando su paso la sensación de haber cumplido tantos viernes de promesa, que cuarema tras cuarema, todo el pueblo de Morón se vuelve a visitar, en besar su divino espíritu. ¿Cuántas peticiones y acciones de gracia tienen esos pies? ¿Quién no se ha sentado en un banco chasiado a contemplar sus manos atadas y maltrechas? Y de paso, ¿quién no se ha parado a besar de la Ave María a su madre, la que todo el momento lo acompaña? Poco a poco, el domingo se va agotando. Poco a poco, el domingo se va agotando. Los fieles lloran, igual que la cartelería de la Virgen de la Paz de vuelta a su templo. No es triste, porque ha llegado el domingo de brazo. Está alegre, porque esto acaba de empezar. Señor, eres o no eres el que he visto por la tarde, cuando la sea no arde y el sol va donde tú quieres. Amor que el tiempo llene, el corazón con que amamos, son tantos y tantos los tratos, de nombre en donde fui, que estoy más cerca de ti, cada domingo del ramo. Cada domingo del ramo, Señor, cuando el sol se pone y el corazón se dispone a descansar lo que andamos, que entre palmas te encontramos, ya estás fijo y abierto, dormido pero despierto, para que tu amor yo me despierte, y si vienen a prenderte, que no me duerme mi vuelto. Mi hermandad es un desastre, hermandad por tradición. El Calvario ha sido mi hermandad de la infancia, la hermandad de mi barrio. Crecí con ella. El lunes santo he salido de Nazareno, acólito, y actualmente de contar con el Señor. Para un mercenario como yo, tengo la gran suerte de vivir y haber crecido en la calle Los Altos. Es hecha en la calle donde florecen los sentimientos, donde no se pueden controlar las emociones, donde hay una manera de personas esperando a que pase el Hijo de Dios y su Madre Bendita, Nuestra Señora el Mayor Lobo. Aún recuerdo cuando era pequeño, soy nazareno, que esperaba ansiosa que llegara la hora de que mi querido titular me devolviera la visita. No paraba quieto en casa, miraba el reloj por dentro y el reloj apenas había movido. Le preguntaba a mi madre si faltaba mucho para que llegara la hora de esperar. Y cuando por fin veía la luz de día, ya se me pasaba todo. Era momento de disfrutar, viendo a mi demás nazareno y de fondo, escuchando la banda. Al fin, veía de lejos al Señor del Calvario, avanzando poco a poco y elegante. Y cuando estaba junto a él, a la misma altura, las emociones embarcaron mi cuerpo. No podía articular palabras ni hechos alguno. Solo podía pensar y dar gracias por todo lo que me llevaron. El Señor ya se iba,
pero aún quedaba por pasar su madre. Cuando ya sonaba por la esquina arriba, se hacía un silencio sepulcral. La gente se deleitaba viendo bajar a la madre de Dios. Parecía que bajaba todo el mundo. ¿Con qué figura bajaba de su coche de ellos? Yo pensaba que eran hombres, que eran ángeles del cielo, que nuestro Señor el Mayor Robó los había llamado para ayudar. Son recuerdos de mi infancia, cofrade y mercenario, que los guardo en mi corazón y creo que gracias a ellos soy cofrade. Mi abuela, también hermana, fue la que me llevó un día a la casa hermandad y me hizo hermano de hecha, de lo cual estoy muy agradecido, porque gracias a ella tengo la oportunidad de disfrutar y participar activamente en todos los actos de hermandad. El
Señor avanza entre saetas de guerra y el silencio de la noche. A todo el mundo le embarga el recogimiento y la devoción. Detrás, su madre bendita. Con un andar largo y pausado, va derramando la gracia que solo María, en su amargura, es capaz de transmitir. Tras sus lágrimas, el consuelo de vernos en su ojo. Ella nos protege y nos mima. Solo nos queda la sensación de un vacío que tras entrar en su templo, solo por ofrecer nuevo por la vida de los hijos. Miércoles Santo, miércoles de mayo. La hermandad de San Francisco está a punto de salir. Todo el barrio la espera. Cuando abre la puerta de la parroquia, solo se escucha la ovación cerrada y empieza a salir una marea de capirotes azules y cirios rojos sacramentales. Una hermandad con muchos jóvenes que sufren asalto. Ya echan el interior de la puerta al Señor de la Agonía. Poco a poco empiezan a salir. Cuando está la caña, empieza a revirar para los ancianos de la residencia. Un momento muy especial, porque eso es parte de nuestra Semana Santa, llevarle a los más necesitados la fe. Para mí es el momento más sentimental. Creo que es un ejemplo a seguir, ya que con un gesto es capaz de dar consuelo a aquellas personas que por su impedimento no pueden disfrutar de ellas por el discurrir de su barrio. Esta hermandad sé que es muy importante para mi nombre. Y de él he aprendido a conocerle y querer la mano. Loreto, con su padre azul a juego en el cielo, se acerca a la iglesia de la compañía. Cada vez hay más gente para contemplar esos 12 varales, moverse al frente de la marcha, que hace que la Virgen se mueva de forma sublime. En este momento, el palio está totalmente cuadrado en la puerta del templo. ¿Qué me gusta ya echar debajo y llevarte sobre los pies en ese momento? Mientras, el Señor de la Agonía se acerca a su calle por excelencia, Padre Barán. En la esquina de abajo hacen el rodeo. Los que salen del palo se abrazan por los refrescos, deseando la mayor suerte a los chicotas que se aproximan. Una chicota donde está impresa todos los deseos y anhelos de un año. Un año de ensayo. El capataz toca el martillo. El silencio se apodera de la multitud. Y solo se escucha la voz de mando. Acompañado a las marchas con tanto esmero, ha preparado la banda de eso. Esta chapa hay que vivirla para poder entender lo que digo. Tres jueves allí en el año, que reluce más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. En Morón, el Jueves Santo es un día grande, es un día de fiesta. Desde muy temprano no puede evitar visitar el templo de la compañía. Allí se esperan grandes amigos y costaleros. Juntos ofrecemos un gesto simbólico, un clavel para el Santísimo Cristo de Expiación y una rosa para Nuestra Señora de la Esperanza. Poco a poco va pasando el tiempo y empiezo a sentirme nervioso. El reloj me dice que debo marcharme a prepararme para asistir al Cristo Pascual. ¿Quién no siendo cofrade no comparte el día de la bolsa de un nuevo mandamiento doy, amar los unos a los otros, como yo podré amar. Lo tengo todo dicho, mi costal, mi faja, y mi corazón arde en deseo de pasearme sobre mis pies, de sentir tu manto que me protege y me guía por la calle de mi pueblo. El Santísimo Cristo de la Expiración sube a medir San Miguel, con la marcha divina hacia tu expiración, y los fieles solo tienen palabras de admiración antes de discurrir de tan portentosa imagen. Detrás, un palio verde esperanza, rodeado de los apóstoles, se mueve dulcemente al son de esperanza en nuestro corazón, porque ella es reina del Jueves Santo. La noche esperada por todos, la noche mágica de la Semana Santa, la madrugada. No cabe ningún arma en la cuesta, el pueblo aguarda ansioso la salida del Señor de Morón. Multitud de nazarenos con su túnica de cola morada, empieza su estación de penitencia. El Señor ya se ve. La banda entona la saeta. Poco a poco, el Señor empieza a salir. ¡No hay prisa!, dice el capataz. Un año esperando para poder ver a nuestro Padre Jesús cargado con su cruz, que no es más que nuestro pecado en forma de madera. Sube la cuesta entre el quirófano, llanto y plegaria,
tantas y tantas personas que detrás de él cumplen la promesa que bien dentro de tierra le han pedido con tanta devoción. Un río de cirio encendido ilumina el camino a María Santísima de los Dolores. San Juan lleva su pena y ambos avanzan hacia el dintel de la puerta. La mañana avanza y los primeros detalles de sol empiezan a despuntar. Entonces es cuando la fuerza flaquea y el cuerpo pide un calentito de tamaño. Así lo manda la tradición. Y todo lo ha hecho para seguir acompañando a nuestra hermandad, a nuestra San Miguel, donde en nuestra oración y saeta se puede sentir como bronce vuelta con el paso del Señor. Entonces me voy a la curva del barril y espero ver ahora la bambalina de antena cómo avanza sobre el campanillero y Vito deja la vista. El Señor avanza calle Cacuilo en dirección a su ermita, mientras la Virgen revira lentamente. La noche más larga del año se hace corta. El Señor y su madre ya descansan en su ermita. El pueblo de Morón alaba a Dios dando gracias por todo su servicio. Que por culo la madrugada. La tarde parece ponerse cada vez más prolífica, como si de un gris intenso tratara de apoderarse del cielo azul que había creado los trajes de la madrugada. No sé cómo recibirlo, pero como si fuera la antesala, la preparación. Yo diría que la culminación de lo que más tarde iba a suceder. El ambiente se empieza a viciar. Una niebla se apodera del templo y de la calle. Es un olor de incienso. Es olor reminiscente a funeral, a sepelio. Nos va acercando a la hora nona, esa maldita hora que nos indica que todo está ya consumado. Y allí, en el Gólgota de la Victoria, expiró. Todo se ha concluido. Todo lo que estaba escrito y había sido anunciado por los profetas había llegado a buen puerto. El velo del templo se rasgó por la mitad, cual campana la Torre de la Victoria se trataba replicando el velo, rompiendo el silencio en forma de saeta, que rompe por la mitad el silencio de la fría noche, de la noche más larga. Entonces, un reino de personas, de riguroso negro lutado, empiezan a desfilar hacia el sepelio de nuestro Señor. Allí está María, preservada, bajo la advocación de angustia, con su hijo entre sus brazos, sostenido, debe respirar por su último aliento de vida. Cuarto sufrimiento. Angustia del que pierde a un hijo, angustia del que mira a su madre, angustia del que espera, angustia del necesitado, angustia del que sufre por ver sus sueños truncados. Todo está preparado para el cortejo. Sus hermanos van formando ante sus titulares para realizar la fianza de la iglesia hacia la iglesia mayor y más antigua de San Miguel Arcángel. Delante va su madre angustiada por el inmenso dolor que produce la muerte de un hijo. Lo abraza de una forma maternal y tierna, y detrás va el cuerpo yacente del divino Redentor. A su alrededor, una nube de humo incienso lo custodia. Ahora ya se una urna, pero pronto se cumplirá lo escrito, y al tercer día resucitará entre los muertos. Y aquel que sería clamado días antes por todos los jóvenes, al son de viva, y os sana Dios y Dios, bendito el que viene en su nombre, está ahora camino del sepulcro. Traslada su cuerpo inerte, sin vida. Lo llevan por las calles de nuestro pueblo. Lo acompañan mujeres que lo ven a las puertas de maldita su paso. Un tintineo de rancia campana nos avisa de que ya está llegando, ya se aproxima. La Plaza de la Victoria, en absoluto silencio, espera la salida. Las puertas se abren y el negro se va a poner en la calle. La Virgen de la Angustia empieza a revirar poco a poco hacia el convento de las Hermanas de la Cruz. Ellas son el claro ejemplo de los demás. Ellas se entregan por lo que no tienen nada. Ellas le rezan a la Virgen pidiéndole por lo que más sufren. La noche se vuelve más oscura. El Señor yacente entra en la cruz oficial. Solo se escucha el rachar del colchonete y la voz del capataz. Es un día triste. El Señor va muerto por amor. El pelícano que lleva su paso, así lo representa. El que entrega su vida para salvarla de su vida. Pero aquí no acaba nuestra Semana Santa. Nos queda la flor de la madre que llora angustiada por la muerte de su hijo.
mañana es sábado santo. La pena me envuelve, porque poco a poco esto se va terminando. Subo a San Miguel esperando ver la cara más dulce que ningún imaginero pudo ser, la Virgen Soledad. Me siento en un banco, la contemplo y en mi pensamiento solo está ella. Qué agradecimiento, Padre, y qué esfuerzo de tus costaleros. Me quedo mirando fríamente el insulchado que hay sobre tus plantas y me recuerda el amor que derrama sobre nosotros. La tarde va cayendo. Solo cabe pensar que hay que verte en las calles y ponerte a disfrutar. Porque el amor que nos dice, que es poco correspondido, ¿sabes? Yo quiero seguirte, Madre, y ponerte a acompañar en este camino triste, donde todo se acaba acabando ya. No eches triste, Soledad, que tu hijo necesitará y vendrá con un nuevo mandamiento. Amor, amor al prójimo, pero sobre todo al enemigo. La Virgen de la Soledad se acerca a cuando la parte. Apenas se ve bajar. De fondo, en los jardines de la carrera, se escucha el gruñido de los vencejos. Señal inequívoca de tiempo primaveral. Con qué elegancia anda, mientras la tarde va pasando un suspiro. No eches solo, Virgen mía, que yo construyo donde fui, y aunque mi fuerza me falle y mi mente empiece en ti, te prometo, Madre mía, amarte con devoción y volveré a ser tu costalero para llevarte con el corazón. La Semana Santa es un paraíso de sueños. Muchas son las vivencias y emociones vividas. Pero como todos los sueños, terminan. No es momento de estar triste, porque se ha acabado. Hay que echar alegre, porque el Señor ha resucitado. Hay que anunciar la buena nueva. Y la cuenta atrás comienza de nuevo, mientras la ciudad espera a los niños. Sin acordarme la rosa temprana de la madrugada. Por eso, quiero dedicarle mis últimas palabras a la Virgen que me hace sentir sevillana y cofrade por los cuatro costados. Por eso, parafraseando al primero Carlos Herrera, ¿cómo te escucha la barrera, sevillana? Pues yo le respondo que de frente me perfil bajo su padre y su camerín. Ella es la perfección. Ella es la madre de Dios. Benditos todos aquellos que bajaron del cielo para dejarte en Sevilla. Bendita esa mariquilla que te cuelga desde el pecho. Bendita esa mirada que te cautiva, bendita esa cara que llora en Villa Sevilla, porque tú, Macarena, eres el sello de la mañana y esperanza nuestra. ¿Quién fuera costalero para poder tocar el cielo con las manos en las calles de tu barrio o en tu convento de hermana de la cruz? ¿Quién fuera capataz para no perder ni un segundo la belleza de tu rostro? ¿Quién fuera vestidor para traerte frente a frente y contemplar la intensidad de tu mirada? Cuando llega la madrugada, sales a repartir esperanza al pueblo sevillano. Vaya donde vaya, nunca te encuentro sola. Los primeros rayos de sol iluminan tu cara morena. Vas por El Salvador, no cabe ni un arma en la plaza. El Carmen de Santena empieza a tocar tu coronación. La gente aplaude y pintorea. Te llaman guapa y corazón tierno. Eres la bien guapa y reina de Sevilla. Ya lo digo, no se impuso. Por eso vienes a hablar. Pero como tú, ninguna. El paraíso sevillano empieza en el arco y se mira tu camerín. Una muralla lo rodea y en el arco la gente ya supera. Cuando la angustia es la ola y la soledad su mayor pena, solo mira nuestra esperanza y se llama Macarena. Eres tú.
lugar industrial desde a Juan Rafael por su magnífico pregón que ha realizado y por haber compartido con nosotros su experiencia y su vivir y el sentir cofrade. Y por supuesto, habernos abierto las puertas a la Semana Santa. También darle la gracia y la enhorabuena también a su presentador, Antonio, y por supuesto a la banda que nos acompaña, la banda municipal, ha venido a la banda juvenil por su magnífica interpretación y su gran marcha. Y a todos vosotros por vuestra asistencia. El grupo joven de la hermandad ha querido hacerle una entrega, un pequeño recuerdo al pregonero.